Muchos jardines en América pueden ser visitados por aves, pero el que más atraen son los colibríes, unas pequeñas aves consideradas el ave más pequeña del mundo. Con sus aleteos son las únicas que pueden sostenerse en el aire en un mismo lugar. También tienen la capacidad de volar mientras se desplazan en reversa, y desde Alaska hasta Argentina, todos los hogares, bosques y demás pueden ser visitados por este pequeño vertebrado con colores muy brillantes en su plumaje, pero tal vez uno de los que más destaca por sus colores son los colibríes de orejas violetas. Esta ave está distribuida desde México hasta Bolivia, pero no en todas las regiones puede ser vista, debido a que están adaptados en vivir y prefieren los matorrales y bosques, que están a una altitud de 1200 a 3000 metros sobre el nivel del mar, es decir, prefieren las cadenas montañosas de los países antes mencionados, evitando las selvas tropicales o con mucha humedad, llegando a migrar a Estados Unidos y hasta Canadá. Son aves que tienen ciertas características de vuelo y hábitos alimenticios, donde por las noches llegan a entrar en letargo para sobrevivir al día siguiente, donde se le estiman unas 5 subespecies, diferenciándose por su región principalmente. Presentan un promedio de tamaño que va de 9 centímetros hasta 12, su envergadura va de 5 a 6 centímetros y con un peso de 4 a 6 gramos. Su pico es de color negro, recto y alargado con una punta muy fina, mientras su cuerpo es de color verde brillante, con unos parches violetas a los costados del cuello, de ahí que se le llame de la forma como se le hace. Las plumas de su cola cuadrada son de azul brillante. Presenta una lengua que pueden proyectar casi al doble del tamaño de sus picos, lo cual termina en punta con el fin de alimentarse adecuadamente. Sus pies son pequeños pero presentan 3 dedos en dirección craneal y uno en posición caudal, por lo que no son especies que escalen, sino que les ayuda a sujetarse en las ramas. Su temperatura corporal oscila entre 40 grados centígrados, muy similar a lo que presentan otras aves. Su dimorfismo sexual se centra en que las hembras tienden a ser de menor tamaño y de colores más apagados, con las tonalidades violetas menos extendidas. Son aves diurnas que se movilizan todo el día en búsqueda de sus alimentos. Normalmente son solitarios, pero se pueden ver grupos de ellos alimentándose en un mismo lugar. Tienden a ser territoriales, pero centrándose en marcarlos con cantos, esto sobre todo los machos. Llegan a migrar después de la época de apareamiento, llegando a bajar de los lugares más altos a porciones menos superiores al nivel del mar, pero también pueden migrar de zonas nórdicas a porciones sureñas para estar en lugares donde la variación de la temperatura no cambie tanto, llegando a moverse kilómetros. Pueden mantenerse en el vuelo creando una estabilidad quedándose estáticos en un mismo lugar. Esto lo logran por la capacidad de sus alas, creando un túnel de viento para mantenerse aun cuando el viento sople de un costado o en dirección contraria a su posición, además de que se pueden mover en cualquier dirección. Esto lo logran gracias a que sus huesos de las alas son más parecidas a las de una mano que la estructura normal de un ala, sumado a su flexibilidad, llegando a batirlas de 20 a 200 veces por segundo. Son animales principalmente nectaríferos. Esto quiere decir que se alimentan de sustancias líquidas altas en azúcares que normalmente son producidas en las flores. Sobre todo prefieren las del árbol de café ingas, llegando a consumir un promedio de la mitad de su peso para satisfacer sus requerimientos nutricionales, por lo que requieren estar consumiendo cada 10 minutos néctar. Lo realizan en pleno vuelo, acomodándose en la posición en la que se encuentre la flor, y para retirarse de ella lo efectúan echándose hacia atrás. Los colibríes son uno de los animales del planeta con mayor demanda energética en el planeta. Esto se debe a que presentan un ritmo cardíaco de 1270 latidos por minuto. Si tan solo una tercera parte de esto se presenta en una persona, ya estaría al borde del infarto, si no es que ya lo sufrió. Su requerimiento de oxígeno es altísimo, llegando al límite de consumir sus reservas en menos de 45 minutos, mientras sus riñones están funcionando activamente, debido a que el néctar contiene gran cantidad de agua, así prevenir una sobrehidratación que pueda causar daños, pero también conservando y eliminando los electrolitos conforme lo requieran, debido a su alta densidad capilar en estos órganos. Todos los procesos se ven interrumpidos en la noche, cuando los colibríes entran en letargo, por lo que conservan agua y no sufran de deshidratación. Su ritmo cardíaco disminuye a niveles que se podrían interpretar como una bradicardia, llegando al punto de que cada noche entran en hibernación. Su reproducción se rige por las temporadas húmedas, de junio a agosto, pero esto puede variar según la latitud. Como los otros colibríes se reproducen de manera en que los machos buscan una pareja, la cortejan y se reproducen, dejando la labor de incubación y de cuidado de las crías a la hembra.
Ella es la encargada de buscar un lugar para el nido, que normalmente se localiza encima de una rama horizontal que está protegida por encima de hojas a una altura de 1 a 3 metros, donde utilizan hojas, telarañas y en algunas ocasiones hilos de algodón para su manufactura. La madre oviposita dos huevos que son incubados por 14 a 18 días, que son dejados por pequeños lapsos, completamente solos, en lo que la madre se alimenta. Al eclosionar, la madre los alimenta con insectos, debido a los altos requerimientos nutricionales. No se sabe mucho a qué edad son independientes los polluelos. Su promedio de vida en estado silvestre se estipula en conjunto a otros colibríes de 2 a 5 años, un promedio de vida bastante alto en comparación al ritmo que llevan, donde muchas especies pueden ser sus depredadores como ardillas, ratas, reptiles y demás animales de un mayor tamaño, sobre todo los polluelos son los más vulnerables. Mientras que en estado de cautiverio se estiman unos 6 años, esto por la facilidad de su alimento y que se encuentran en muchos aviarios del mundo. Se encuentra bajo el rango de preocupación menor, siendo animales que se adaptan muy bien a la urbanización de su hábitat y siempre y cuando en estas metrópolis presenten árboles y flores donde alimentarse. Muchas veces en las calles se pueden ver grupos de ellos alimentándose, pero debido a los depredadores sus poblaciones pueden variar en avistamientos. Muchas personas encuentran fascinantes a este animal que ponen bebederos especiales para ellos y los llenan de néctar para que esta ave vaya a visitarlos. Su rol en el ecosistema se centra en la polinización de algunas flores, ya que sus picos se impregnan de polen y son llevados de un lugar a otro. Para muchas culturas, sobre todo mesoamericanas, el colibrí simbolizaba la fertilidad y la reproducción, pero también se le asocia con la guerra, ya que algunos dioses contaban con plumas de estas en sus atuendos, como lo es Huitzilopochtli, el cual es el dios de la guerra en la cultura mexica y su principal deidad. Un ave que puede entrar a tu casa para comer y tú simplemente quedar maravillado por su vuelo, el cual es hipnotizador, siendo uno de los animales más impresionantes del mundo. Eso es el colibrí de orejas violetas. Quiero agradecer al primer patrocinador, Fael Adrián Pop, por su grandiosa aportación. Te mando un mega abrazo por ayudar a que el proyecto crezca. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!